Hola amigos de LDP Magazine, bienvenidos a este especial de... nos están llamando, pero lo vamos a dejar a un lado porque en este minuto ya estamos en vivo con los amigos de Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes, donde hoy día nos tomamos especialmente para conversar directamente de todo el mundo de la historieta nacional e internacional. Y hoy nos acompañan dos grandes, pero primero comenzaremos saludando a Terran Graham, que es parte de nuestro panel. Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos. Sí, Gonzalo, ¿cómo estás? Un placer estar de nuevo así con ustedes. Así es, bienvenido de vuelta, Gonzalo. Bienvenido, Gonzalo. Y ahora saludamos a nuestros grandes invitados. Empecemos por nuestro señor de la casa, que ya es el señor Claudio Romero Carto. ¿Cómo está, mi amigo mío? Puedo estar mejor, pero bien. Gracias. Ya, bueno, como todo el mundo. Y acá también tenemos a nuestro gran amigo Juan Vázquez Pastén. ¿Cómo está, amigazo? Pastene. Bueno, un gran saludo. Aquí me siento como en mi casa. Sí, esa es la idea. Como en el living de mi casa, pero sí, más ordenado. Más ordenado, sí. Por lo menos sacamos los ratones. Oye, la rata. Oye, la rata. Oye, es bueno tenerte acá. Hace rato que teníamos ganas de invitarte. Yo tenía harta ganas de venir, así que estoy contento de estar acá. Y esperemos que no sea la última vez, porque tenemos mucho que hablar. Si me invitan, yo vengo encantado. Sí, y ahí trajo algunas cositas, algunos originales que también vamos a estar viendo por ahí con nuestro amigo. Trajo saco a dormir para quedarse. Saco a dormir, justamente. Una almohada. Sí, después nos vamos a tomar aquí, vamos a seguir con tu programa, Terrence. En clave astral. Hay que decirlo con eco. Eco astral, astral. Entonces yo creo que con él vamos a estar ya, nos tomamos definitivamente y sigo con Sí, están invitados, están completamente invitados al programa. ¿Sí? Así que eso. Ya chicos, recuerden que ya está LDP76 en www.ldpmagazine.cl. Estamos con un especial dedicado a Blade Runner. Una película que a partir de ahora está ambientada en el pasado. Justamente. En noviembre del 2019. Justamente, esta es una película donde hacemos todo un recorrido en este número especial de LDP Magazine, dedicado a desde el concepto de arte, pasando por la novela y cómo finalmente se llevó a cabo su realización. Como hablábamos la semana pasada, yo creo que vamos a tener que hacer una segunda patita porque hay mucho, mucho material de Blade Runner y ahora simplemente hicimos un aproximado. ¿Pero de la nueva o de la antigua? ¿O la clásica? De la clásica. De la de, como diría un pesado, de la de verdad. Eso ya. De Ridley Scott, justamente. No, la nueva es buena. Es muy buena. Sí, es digna. Es buena, es lenta. Es digna. Es buena. Como la original, también es buena, es digna, pero es lenta. Eso lo nos soportan hoy en día los chicos. ¿Qué te parece a ti tu número de LDP o no has podido verlo? No he podido verlo. Ya, tú siempre eres un asiduo lector de LDP. Sí, no, me encanta. Sí, es una revista que me gustaría tener en papel. Bueno, yo tendría el baño, tendría una colección de LDP para no salir. Y demás, Juan. Yo creo que vamos a tener que buscar fondos como para empezar a sacar algunos números, porque uno al año. Yo creo que uno gordito, hablamos el otro día con Terre. Un resumen del año, sí. Como estos de Trauco, yo creo que estamos al otro lado. Uno con reportaje y uno con cómic, deberíamos hacer. Sí, eso yo creo que vamos a tener que hacer. Vamos a levantarlo un poquito para que puedas hablar mejor, porque se está escuchando un poquito a lo lejos. Mira, vamos a conversar hablando en esta primera parte de nuestro programa con nuestro amigo Juan Vázquez. Para aquellos que no conocen a Juan, él es profesor de artes visuales de USS y técnico de artes aplicadas del Liceo Experimental Artístico. No, ahora es Tomás Morus, me cambié hace 3 años. Tomás Morus. Sí, en realidad el auténtico colegio alemán es Tomás Morus. Tomás Morus. Sí. Ah, si le dan harta importancia al arte. ¿Sí? Buena. Ah, bueno, ya. De hecho, me encanta mucho hacer clases ahí. Bueno, Juan ha estado publicando desde los años 80. Publicaste también en algunos fanzines, publicaste en Trauco y también en un poquito en Bandido. Cuéntanos cómo fue esa experiencia por esos años. Mira, desde que comencé, bueno, me acuerdo que yo estábamos planeando una revista con unos egresados del Experimental. Ya. Con Marco Espiridión, Ricardo Álvarez. Y sacamos la revista Ariete. Pero cosas de la vida, al unísono me acuerdo que conocí aquí a mi compadre Carto y que me presentó el proyecto de Neola Gay. Bueno, después lo sacó físicamente también, para que veáis cómo son las coincidencias. Sí, Neola Gay en honor a la bomba atómica.
No a la bomba atómica, aunque la bomba, al bombardero. Aunque la bomba merece todo el honor imposible. Sí, al B-29. Sí. No, yo te conté la otra historia porque le pusimos, no sé si la repito. Por favor, repítela. ¿Otra vez? No. Sí, porque hay que rellenar. Es que estamos hablando con Vázquez, pues. Sí, no, conversemos. Dejémosla para después. Sí, tenemos algo que conversar, así que ya. Déjese interrumpir al invitado una vez en la vida, weón. Ustedes lo invitan a uno para que lo interrumpan, weón. Así que ya, me compré. Ya, siga. Entonces, bueno, comencé, como te digo, publicando primero cómics, El Ariete, después La Bandido, La Matucana, La Ácido, ¿ya? Y La Trauco, posteriormente La Trauco. Uh-huh. Después los 90 cambió un poco el formato, coincidentemente con la, entre comillas, llamada democracia. Ya. Y ahí cambié el formato y empecé a hacer cómics más de superhéroes con el tema de Diablo. Yeah. Me tocó hacer dos números de Diablo. Uno, Airwolves, que son como mundos paralelos, me acuerdo, Diablo Infernus. Y bueno, muchas publicaciones, después vino Platino, con cinco números. Ahí dirigí la revista junto a Rodrigo Elgueta. Después pasó el tiempo y más ilustración, con el tema del Señor del Anillo. Pero mucho antes que se ponga de subiera puesto de moda con las películas. O sea, yo ya estaba investigando los libros de mucho antes. Sí, sí, yo me acuerdo que tú estabas. Sí, y eran hace rato. A color, de hecho. Sí, eran gigantes. Sí, eran tela en óleo, acuarela, a gran formato. ¿Sí? ¿Te acuerdas que eso lo presentamos en el Centro Cultural de España también? Sí, sí, también. También estuve en el tema del Centro Cultural de España y exponiendo en muchas partes. Sí, después esa exposición me pidieron que la trasladáramos al centro, a la Feria del Libro, cuando estábamos en Estación Mapocho. Sí. En la también. Parte del INJ, que era en la parte juvenil, entonces sí, le interesaba. Sí, también, sí, sí. 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 Esa exposición de telas y acuarelas dio hartas vueltas. Después pasó el tiempo y comencé a dibujar el Señor del Anillo, pero en blanco y negro. Bueno, ahí pueden visitar mi Instagram o mi fanpage, pastene.comic en el caso de mi Instagram. Ahí pueden ver los dibujos que de los que los comento, estoy comentando. De más. Oye, yo la primera vez que vi dibujos tuyos, si no me equivoco, estábamos con Javier Ferreira. Sí, mira, te recuerdo, es que yo tengo súper buena memoria. Sí, qué bueno. De hecho, me di 10 lucas. No. Ahora son como... A vos también. 50.000 pesos. A vos también, ya. A vos también ya. No, me acuerdo que fue la Isidora Segers. Me acuerdo, mira, fíjate, me dijiste, mira, me gusta tu trabajo, me gustaría hacerte un guión. ¿Te acuerdas? Sí. Sí, mira, son solo 10 lucas. Son 10 lucas. Claro, claro. Y ahí me quedaste de. No, después yo. Me prestaste y yo ahora te debo. Sí. Sí, oye. Me acuerdo que era con el doctor Mabús. Sí, estábamos todos metidos allá. Oye, era gigante, me acuerdo, los originales que andabas trayendo. Eran más de un cuarto de culo, eran como dobles, una cosa, pero no. Sí, eran unos pliegos grandes y unas telas así de metro y todo el tema. Sí, sí, pero increíble. Y con el tiempo el formato se ha ido achicando. Físicamente me achicó. Repite eso. Estamos hablando del formato artístico, claro, plástico. Del soporte de papel. Que quede claro. Es que todo se gasta con el tiempo. Sí, entonces, todo. Y con el uso. Somos inmortales. Con el uso mortal. Pero bueno, el cuento, chicos, que por lo que yo recuerdo. No sea coqueto. Está tan nervioso, Carta, ahí con Roberto. Menos mal no, que somos re amigos. Cuando empezamos a tirarnos tallas, no nos soltamos. Sí. Ese es el problema. Menos mal que no venimos con poleras blancas apretadas. Sí, güey. Que se note el sudor y los pezones parados. Oiga, ¿cómo es eso? ¿No puedo decir pezones parados en este radio? Ya lo dije. Estamos en el área familiar todavía. Sí, aquí nadie nos calla. Bueno, ¿cómo? Nos calla. Calla. ¿Sí? Ya sigamos mejor. Ya. Bueno, el cuento, chico, es que cuando tú empiezas a publicar en Trauco, me acuerdo que también publicaste en Trauco. Sí. Y después te veían muy loco porque yo trabajaba en una agencia que se llamaba Promoplan. ¿Ya? Y recibí un llamado telefónico. ¿Ya? Yo creo que se los dio el Pablo Alivo. Pablo Alivo. Y era el Antonio Arroyo. Arroyo, deja. Me dice. O sea, por suerte fue el Antonio, porque si hubiera sido Pedro no hubiera entendido nada. Porque estaba un traductor. El carto se ríe, caché. Bueno, el tema es que dijo que le encantaría que publicaran Trauco y de ahí. Hicimos dupla con Marco Espiridión, me recuerdo, haciendo no personajes ni nada, sino que eran como situaciones. Ya. Te fijas, como de novela negra, media eroticona y todo el tema.
¿Cuál era la diferencia entre trabajar entre Trauco y Bandido? Que Trauco era más contingente. Uh-huh. De hecho, hizo estas cosas con Paco y todo el tema de represión en plena dictadura. Y la diferencia es que, para mi entender, Bandido era más de aventura. Uh-huh. Ya se acercaba más a la revista Scorpio Argentina, se acercaba. Era más familiar. Claro, era como transversal. Era también como lo que quiere que sea el operador de este programa. Ah, claro. Y no va a ser. No, claro. ¿Qué me mete a mí al baile? Claro, entonces se daba todo para publicar ciencia ficción. Sí, claro. Entonces, y ahí mi primer cómic. Digamos que en Bandido no podía decir personas paradas. Claro, no. Claro. No. Aunque después la última parte lo demandaron a Javier Ferrer. Sí, ojo. Sí. Se empezó a conseguir, lo demandaron. Algo de las buenas costumbres y todo el tema. Pero te acuerdas porque lo. ¿Qué malas costumbres tenía Javier? No. Por un cómic de Ferocious. Sí. Sí, de una colegiala. Uy, colegiala. Se llamaba colegiala. A ver, hay varios mitos, por eso que Ferocious. Sí. Lo vamos a dilucidar. Compadre, oye, saludos para Ferocio, sí. Me cae muy bien. Y un saludo. Saludos a Javier Ferreras. Tiene que venir. Un saludo a Ferocio, la PDI lo ama. Sí. O sea, Ferocio, el más cochino de todos los cochinos, pues, me encanta. Degenerado de mierda. Pues, me encanta. Oiga. No, es que. Es que además Ferocio dibujaba muy, muy bien, pues. Entonces la historia. Bueno. Sí, era historia profesional. Podía hacerte una historia erótica sin mostrar nada. El tipo era capo. Sí. Bueno, el cuento ahí me acuerdo que Yuyuy, colegiala. De hecho, en el colegiala no se ve casi nada. No, o sea, no pero va por otro lado, ¿sí? Que era como la trata de blancas de escolares, que eran secuestrados, llevadas por otras chicas que la engatusaban y terminaban siendo parte de una secta más o menos secreta, poníamos de alguna manera. Y la prota era como el anzuelo para las otras pendejas. Claro, entonces el cuento. Por eso quiero que me aclare el punto, Javier, que venga para acá y no hable el tema. No, bien. Ideal. Sí, porque. Porque él dice que está basado en una historia. En un hecho real. Sí. Entonces tenían que mostrar pruebas que esa historia no era ficticia, que era real, para que no tuvieran problemas. Chuata. Sí, la cosa bueno, es. O sea, que en forma especial Javier. Podía cuentear las historias, pero uno no. Uno. Claro. Javier era la colegiala. Con barba. Sí, con barba. De hecho, no? el jefe de la trata de blanca era yo. Bien, claro. No, tú eres muy chico, no sabes para tú. Sí, güey. Bueno. No era. Sí, igual fui a molestar un rato a Ferreras cuando. Ah, mira. Pero no. Ya está bien edad ya. Sí, iba a acosar a Javier Ferreras. Bueno, entre tus últimos trabajos, Juan, tenemos en el 2011 que lanzas el libro. Con la pato gallina. Midgar, claro. Basado en El Señor de los Anillos. Claro, es que Midgar son ilustraciones que Javier recopiló. Ya. Que había hecho en blanco y negro. Entonces ¿sí? Me dijo, ¿por qué no hacemos un libro con esto? Si tenéis todo el material, ya, genial. Y como le fue bastante bien, hicimos el Juego de Tronos. Ya. Repitiendo lo mismo. Uh-huh. Nunca tuvieron problemas con la. No, porque eran, o sea, entre comillas, eran adaptaciones libres. Pero la verdad es que Javier cacha mucho la parte legal. Menos entonces mal. Porque me siento. Protegido. Me siento protegido. Ya. Entonces, bajo su alero. Ya. Bueno, y después lanzaste El Usar de la Muerte. Claro, con la Pato Gallina empezamos a trabajar juntos, hicimos la adaptación de la obra de teatro, que a su vez está basada en la obra de Pedro Siena, de la primera película de cine chileno, dirigido por Pedro Siena y actuado por. Protagonizado Pedro Siena. Por Pedro Siena, claro, firmado por Pedro firmado, Siena. Claro. Editado por Pedro Siena y. Todo por Pedro Siena. Y limpiado después, barría así. Sí. Bueno, el tema que después continuamos con La Pato Gallina y hace poco lanzamos el tema del 2118, que diga, tragedia futurista. Ya. Es muy contingente con nuestros días, uh-huh. Con lo que está pasando en el estallido. Sí. Con el estallido yo viste que se mandaron una de ilustraciones todo el mundo, que tú tienes una muy buena. Sí, bueno, apenas empezó a pasar todo lo que ya sabemos. Fue interesante porque como que me reactivó de volver, es como volver a los 80, ¿no? Sí. Empecé a dibujar mientras estaba terminando un cómic, que igual me gustaría hablar de lo último que estoy haciendo. Bueno, pues tenés claro, pero dejé un poco de lado esa pega y empecé hacer cosas, ver imágenes y a imaginar cosas. Y empezar a meterte dentro. Claro, de la por ejemplo, hice una ilustración con el arquero, ese que salía en Concept. Ya. Y hice una ilustración, ahí la pueden ver en mi Instagram, en mi fanpage. De hecho, ¿un ahora, arquero de Concepción? Claro, empezó a dispararle flecha a los pacos. Claro, igual yo hice una reinterpretación más comiquera porque hice que el tipo le prendía fuego a la flecha. Ya. Le colocaba fuego. Y le dispara a un Paco Centauro.
Entonces yeah. Paco está como incendiándose. Ya. Yeah. Pensaba que era Arrow sí. El tipo. Es como flecha verde. Bueno, por eso. Claro. Pero acuérdate entonces, que, acuérdate que el Arrow de la tele te dice antes de dispararte, pues le fallaste a la ciudad. Sí, sí, pero y bueno. Así que subí harto dibujo con el tema contingente y el último que estoy haciendo, que lo voy a subir la próxima semana, es un tipo de Yapo, el flautista. Ya. En plena Plaza de la Dignidad, que le llaman ahora. La media embarrada y él estaba tocando su flauta. Ah, ¿de veras? Entonces, ¿qué pasa? Que yo dije, ah, oh, se me ocurrió algo. Voy a imaginar que él lleva como las ratas de flautista Hamelin al Mapocho y van cayendo los pacos. Y él los va encantando con su música mágica. Y hay que mandarlo al Congreso. Eso es que voy a subir la próxima semana. Yo lo mando al Congreso mejor. Ya, oye. Bueno, sí, en realidad. Porque lo podría pagar con son mandados, pues, bueno, seamos sinceros. Pues, bueno. Los pacos están siendo utilizados como los capataces en un fondo. Sí, lamentablemente. Algunos están contentos con eso, el resto está renunciando. Sí, sí. El mentolato me hace daño. Sí, no existe. Oye, ¿y cómo fue? Así no es como funciona el mentolato. Sí. ¿Tiene algún caso que conoce, mi estimado Carto? Muchos. ¿Cómo cuáles? Ah, el que me vende. Ah. ¿Tienen el mismo problema? No, obvio, pues, compadre. O sea, déjate de cuento. O sea, como decía una viejita en la tele, pues, decía, lleva años ocupando mentolatum. Y el mentolatum se ocupa así. No se ocupa así. Claro. Son las cosas distintas, pues. Como evidente, ¿no? Sí, sí. Le quería hacer una consulta a Juan. ¿Has pensado, por ejemplo, también implementar? Bueno, te estaba comentando Roberto el tema del estallido social. En particular con este personaje que se hizo bastante popular, el negro matapacos. ¿El perrito? ¿El perro? Sí, sí. Mira, de hecho tengo una libreta lleno de harta ideas y aparece como en dos o tres oportunidades el perrito. Pero dejen descansar al perro, sí. Por la cresta. Es que es buen personaje, pero la idea es como... Ya lo dibuja el tatu. Claro. La idea es no repetir tanto la misma idea porque hay muchas ideas muy parecidas. A mí me tiene impresionado que lo ocupen como símbolo ya en otros países. Sí, claro. Que sí. Es popular. Que lo hayan, el perrito. Que lo hayan pintado a Hachiko, sí. Le hayan puesto el pañuelo en Japón, que lo hayan ocupado en Nueva York cuando empezó el estallido allá, ¿cachai? Preocúpate si lo usan en Disney. Hay una imagen. Hay una imagen del perro saliendo de la bahía de Manhattan. Wow. Sí, espectacular. Saliendo del agua de la bahía de Manhattan, que no sé si lo hicieron acá en Chile o lo hicieron allá. Ya. Qué bueno ya. Oye, y lo que a mí más me llamó la atención, lo último que tú has hecho en este tiempo es ¿cuánto se llama? El topo. ¿Cómo claro, eso fue. No, es una historia bien larga. De hecho, tenemos tiempo. La historia no termina porque tuve reunión con el editor. Ya. El martes. Ya. Y es muy probable que salga más adelante otra edición. Ah, qué bueno. Sí, pero estamos ahí en stand-by. A ver si ahora pero lo el trabajo está. Sí, ahora el trabajo estamos está, en pero eso. Comenzó hace hartos años cuando Cristian me había invitado al libro Blanco Experimental, que el prólogo lo hizo Alejandro Jodorowsky. ¿Ya? Y entonces. Ahí nos empezamos a conocer el tema, yo le entregué un cómic, lo publicó en el libro físico de su web cómic. Y el tema es que una vez llegó a un evento y me dijo, Juan, te quiero postular a un fondar. ¿Qué te gustaría hacer? Y a mí automáticamente, una obsesión que tenía con el topo. Yeah. Me encantan las primeras películas de Alejandro Jodorowsky, en especial el topo, una de mis películas favoritas, y dijo, a mí me encanta Jodorowsky también, hagámoslo. Y la cuestión es que resultó. Se presentó al fondar, a mí me pagaron como dibujante y a Bicho, Vicente Plaza, le pagaron como guionista, claro. Y bueno, la cuestión es que es un libro de lujo y lo pueden pedir en préstamo en el Bibliometro. De los que quedaron, pues no sé si pero se incendiaron. No, pero yo me he fijado que hay que en alto, en muchos Bibliometros está. Ya. Sí, me he dado el trabajo de preguntar. Oye, ¿puedo hacer un paréntesis? Dale. En toda esta revuelta, que perfecto que hayan pasado, pero se robaron algunos estúpidos, güey. Ah, sí, tenemos falta, que hablar de eso. Se robaron las figuritas de el gran Serrey Tug. Algunas se han recuperado. Exacto, los dioramas. Así que sí, por favor, si alguien tiene en su casa esa figurita y se hace el gracioso mostrando, que por no favor, devuélvela. ¿Cachai? Devuélvela, güey. Es una estupidez, Juan. Ni siquiera una maldad, es una estupidez robarse eso. No, oye, entre paréntesis también, Jodorowsky ahora está hospitalizado. ¿En serio? Sí, no tenía idea. Por fin. No sé si le estaban haciendo.
Se está operando, weón. Se está operando. Finalmente. Pero igual Alejandro Jorowsky dice Alejandro que él se programó para 120 años vivir. Oye, ¿verdad? Eso fue maldad. ¿Cómo que por fin? Carto sabe cosas que no nos va a contar. No, sí, no bueno, sé nada. Bueno, pero en todo caso lo vi, tengo el a través de su Facebook que lo habían operado, le iban a sacar una muestra de hueso de la cadera. Así, wow. No, si la cosa es más o menos delicadita. ¿Y por qué no usaron psicomagia? ¿Eh? ¿Lo harías tú? ¿Quién no se la puede hacer? En una de esas. No, pero. Cuando una casa se incendia, no la arregláis con Reiki. Ya, bueno, en una de esas. Ah, bueno. Bueno, el cuento es que supuestamente Jorodowsky lo único que sabe es psicomagia, pero conozco varias personas que han pagado su billetito y ahora pueden utilizar ellos la psicomagia también. La gracia. La gracia de la psicomagia, y esto no es por ponerme a defender a Jodorowsky para que pasemos al siguiente tema. Yo lo que entendí con la psicomagia era romper círculos viciosos, ¿cachai? Así con escándalos así espectaculares. ¿Cachai? Ya. Entonces por eso te dice, oye, mira, sé que tengo este problema con mi señora. Dice, te dice, no sé, pues vístanse de payaso y hagan un show en la calle. ¿Cachai? Sí. Y te hace hacer cosas así que jamás haría, ¿cachai? Sí. Todo lo soluciona con el ridículo. Sí. En cierta forma, sí. Sí. Sasami Anatsuki dice, hola, saludos a los grandes invitados. Así que tienen saludos. Quiero saludar acá a Miguel Soto, a Maya, a Lorena Núñez, a Bernardo Cuello, Matos 17, Andrés Zimmerman y Eleazar Mañere, que nos han estado mandando saludos a través de Facebook. Muchas gracias por los saludos. Y también ya que tenemos acá a un costado, ustedes no lo están viendo, a nuestro amigo Soto, que finalmente está más paradito. Gorlak. Como Gorlak. Lo queremos harto y menos mal que está aquí. Y la semana pasada no pudimos saludarlo, así que ahora lo saludamos en persona. Hola. Así que eso. Ya, volvamos al cuento. Oye, pero volviendo al cuento del topo. ¿Pero pidieron permiso a Jorodowsky? Sí. A mí me gusta que me pregunten eso porque para dejar siempre en claro el tema que nosotros desconocíamos de que Jodorowsky era dueño de sus películas. Ahí nos enteramos que AFCO, que es una productora norteamericana, ya, son los dueños de las películas. No sé si de todas, pero por lo menos esas grosas que hizo en los 70. AFCO es una productora. Y bueno, con el Christian, ¿se las compró? Claro, las compró. Ellos son dueños de los derechos. Ya, qué bueno. El tema es que Christian hizo toda esa gestión y todo salió bien. De hecho, si tú ves el libro, sale todo especificado que los derechos son de AFCO, bla bla, AFCO aparece como cuatro veces. Ah, qué bueno, sí. qué bueno. Sí. Entonces siempre me gusta que me hagan esa pregunta. Oye, yo he pirateado, pero nunca tanto en mi vida. No, que igual es que hay gente que dice, por ejemplo, oye, pero ¿cómo Lovecraft? Porque yo hice harto, he hecho mucho material con Lovecraft. Pero Lovecraft es como de uso público. Claro, sí. Cualquiera puede hacer un cómic de Lovecraft. Yo entonces, recuerdo. Como que dicen, oye, y como los derechos y todo, pero la gente desconoce eso. Sí, yo recuerdo que conversando una vez para el podcast, tú me hiciste el comentario que en realidad no te gustaba Lovecraft, que te gustaba. No, yo soy sincero de un principio. Yo Lovecraft lo hice porque la gente siempre le gusta mucho y lo pide mucho, y lo hice por dinero. De hecho, hice 9 fanzines que se vendían en kioscos. Bueno, Lovecraft también lo hacía por dinero. No creo. Pero bueno, el tema es que este programa es lo único que número, de hecho, somos los únicos idiotas que aquí trabajan sin ganar dinero. Muchas veces los 3 primeros números. Pagamos por estar acá. Sí, bueno, muchachos, hay más posteos en estos momentos en nuestro Facebook. Si alguien quiere vender cómic, dibuja a Lovecraft. Ahí lo vamos a mostrar. De hecho, a mí me gustan los que leían Lovecraft. Ojalá ellos fueran populares. Sí. Oiga, ¿cómo pone esa mano usted que salió ahí en cámara? Sí. Ya, ponla otra vez. John González dice: saludos amigos, un saludo a los maestros invitados. Aldo Peredo Malebrán, qué buen programa, saludos a todos. John González, que viva la radio y viva la Trauco. Sí. Mal, pero no importa. John viva González, que ahora está en el sur y es parte del LP, un abrazo. Sí, oye, excelente dibujante. Muy bueno. Yo lo conozco desde internet. Potrillo. Tenemos el contacto por el así tema es. De Facebook, pero es muy buen. Es muy buen dibujante, sí. Oye, qué bueno lo que estamos hablando del cuento de los. Estamos aclarando mitos y leyendas. Mitos y leyendas. Claro. También trajiste mitos. También trajiste mitos y leyendas. Por plata también, por supuesto. Sí, pues. Bueno, hay que trabajar por plata. Es que yo me tengo que ausentar un segundo. Vaya nomás a las casitas. Sí. Si la próstata está dura. Sí, si la próstata jode. Total, a la vuelta continuamos contigo, no te buscas. Entra Gorlak ahí. Entra Gorlak acá, así que. Sale Carto, entra Gorlak. Entra Gorlak.
Estamos como los partidos, cambiando jugadores. Ya, entonces, entre las exposiciones que tú has hecho y has participado, ¿cuál es la que tienes mejor recuerdo? Mira, tengo grandes recuerdos. No es porque esté aquí, estemos con cartas, pero me acuerdo de las exposiciones del Dragstore, la pasamos muy bien. Además que fue la primera vez, igual éramos muy jóvenes, 22, 23 años como mucho. Yo me acuerdo que la primera vez que vendí un original, lo vendí en el Dragstore. Yo no estaba vendiendo mis dibujos ni nada, pero me acuerdo que fue súper importante que haya un gringo, le gustó mi pega y lo vendí súper caro. O sea, si tú sacáis la cuenta... Ahí descubriste el precio real. Sí, pues claro, yo caché que era gringo, yo ya trabajaba en agencia de publicidad y caché que igual tú podías cobrar tanto, pero no tanto por un dibujo de cómics, porque yo dibujaba ilustraciones para agencia de publicidad, ¿cachai? Y otra cosa. Pero me acuerdo, era un gringo de la Cepal, que trabajaba en la Cepal. Entonces, como que igual te despierta harto eso. Y en el tema de que, y de también en el Dragstore expuse y le vendí a un norteamericano también un dibujo de una serpiente que me encargó. Que me quería comprar un original, pero yo dije que no vendía el original. Y me encargó un dibujo de su hijo tenía un criadero de serpiente en Arizona, mira qué loco. Y me mandó a hacer un trabajo tipo Conan el Bárbaro con una serpiente, yo feliz. Y también lo cobraste. Claro, y también le vendí a un italiano también, me acuerdo, un dibujo de una acuarela. Entonces, tengo buenos recuerdos, porque fueron como las primeras veces que caché que podía, vender a buen precio un dibujo de cómics. Qué bueno. Y de ilustración. Sí, ahora me estoy preguntando por qué diablo no le vendí la acuarela a Jack Tardy cuando me la pidió, porque se la regalé. Pues, ya. Oiga, mi estimado Roberto, acá nos postea Víctor Silva, puros Héctor. Dibujantes rockeros brígidos. Brígidos, sí. Alcohólico y drogadicto. Víctor, de hecho, es un gran rockero y gran dibujante. Y de los mejores dibujantes nuevos que yo he visto. Muy, mira, muy bueno. Suena reiterativo, pero también Víctor es muy buen dibujante. Por nada, pero es que y a mí me impresiona mucho los cabros de ahora. Hay un cabro muy capo, sí. Muy seco. Sí, eso hay que matarlo. Técnicos. Hay que matarlo a todos. Sí. Hay que ponerle los dedos en la puerta y apretarse. Hay que quebrarle las manos, decía Temo Lobo. ¿Te acuerdas? Sí. Temo decía eso. Cuando había que Temo que sí. Temo que sí. Cuando habían cabros muy buenos, decía el Temo, no, estos cabros hay que romperle las manos. Bueno, ya, vamos con la promoción de Rock Store, chicos. En la promoción navideña. Rock Store es un anexo complementario de Roca Diseño y Comic S.P.A. dedicado a la producción de elementos publicitarios para empresas, educación como público en general, que tiene varias sorpresas para esta Navidad, como calendarios personalizados. Búscanos en Instagram como Rock Store y puedes escribirnos a rockstorechile@gmail.com. Ya se están yendo muchos estos calendarios, así no te quedes sin el tuyo. Y vamos con el concurso. Ahora vamos a sortear el nuevo trauco, pero tenemos la foto del antiguo, aquí está el nuevo. Entonces, solo debes compartir el aviso que está ya disponible en Facebook, darle me gusta a nuestra fanpage LDP Magazine, invitar a dos amigos a hacer lo mismo y responder la siguiente pregunta. Nombra cuatro dibujantes históricos de trauco. Aquí tenemos dos polones. Así que vamos. Que estén vivos. Que estén vivos. ¿Cómo es eso? No, pero de hecho creo que es irrelevante. Y sería perturbador que dijeran solo a los muertos. Pero ojo, que son históricos, no histéricos. Claro. Históricos es otra forma de decir. Ya, entonces recuerda, son cuatro dibujantes históricos de Trauco. Solo debes de compartir este aviso que ya está disponible en Facebook, darle me gusta a nuestra fanpage del EDP y invitar a dos amigos a hacer lo mismo. Así que vamos con nuestro amigo Carta. ¿Había alguien aparte de nosotros dos, Juan, en Trauco? Si quedan vivos algunos, si no, si quedan todavía. No, pero había alguien más, el resto no me importaba. No, pero igual nosotros igual manejamos un círculo vicioso. Un poco cerrado porque hacíamos el Comic Clan, ¿te acuerdas? Pero sí, claro. Ah, siempre fuimos una mafia. Y ahí poníamos en el Dragstore. Claro. Eso mismo iba a decir, son una mafia ustedes, muchachos. Sí. ¿Qué opinan de Clampton a todo esto? ¿Qué opino de Clampton? Que ya está bueno hablar de Clampton. Sí, ya está muerto ya. No, buena onda Clampton, es tremendo. Pues muy bueno, pero creo que se le han endiosado mucho. Creo que hay gente tan o más buena ahora que vale la pena nombrar. Totalmente. ¿Entendí? Bueno. O sea, creo que también nosotros. O sea, ¿hasta cuándo somos nosotros, los históricos, los viejos, los que fundamos? Está bien, lo hicimos. Pero ahora hay gente súper buena, güey. Y mucho mejor que nosotros. Nos pega tres patadas, güey. O sea. Ya. Sí, yo opino lo mismo. Y a mí me impresiona. Ya. Me impresiona la gente buena que hay.
y mucho poder femenino. Sí, excelente dibujante. Harto. Ya, pero una cosa que sean como dibujantes sean muy buenas. Ah, ¿sí? Bueno. Pero a nivel de historia, de guiones, ¿cómo lo ven que estamos? A nivel de guiones. A nivel de guiones me parece que también hay una fauna bastante interesante. Ya. O sea, no he podido leer todo lo que sale, pero me gusta que los cabros se estén alejando un poco del fucking superhéroe una vez más, ¿me entendí? Uh-huh. Porque ya pasó esta cuestión de las marchas, güey. Teníamos 30.000 super encapuchados, güey, 80. Por eso lo que me hinchan las pelotas en Matapacos también. Ya. ¿Cachai? Que ya está bien, pero un tema tan sobado, tan otra vez, güey. Y otra vez el concepto superhéroe, que tiene que llegar alguien con superpoderes a salvarnos, güey, porque somos tan poca cosa que no podemos salvarnos nosotros, güey. Cuando para mí la gracia de la farrica es eso, güey, de que no es un superhéroe, no es la gran, super, la gran super gracia capocha. La gran gracia del movimiento es que no hay nadie a la cabeza, maravilloso, ¿sí? Si eso se trata como héroes sociales y eso es lo que me gusta, ¿cachai? Y eso colectivos, todo eso sí, caga con el concepto de superhéroe, porque es una fucking estupidez gringa de que tiene que llegar alguien superior a salvarte, que es lo que se sienten los gringos que hacen cuando van a invadir otros países como el nuestro, por ejemplo. Sí, en 1900, bueno, lo que yo repito, ¿no? Siempre generalmente el tipo que viene cargado con censura, viene cargado con reglas, siempre viene con la parada de que te viene a proteger. Claro, sí. Bueno, en el año 1993 yo dibujé un cómic que se llama Superhéroes en Chile. Sí, sí lo vi. Sí, que eso surgió de una conversación con mi amigo Oscar Vega. Uh-huh. Entonces un día estamos en el taller de Oscar. En Oxígeno. En Oxígeno. Sí, me acuerdo, sí, de ese cómic. Y ahí, bueno, conversando. De dar tumor. Justamente, sí, que sí, nosotros sí, empezamos a plantear con Oscar que era imposible que hubiera un superhéroe en Chile, y lo planteamos de una manera, con humor, pero era seria a la vez. Sí, entonces, sí, sí. Eso fue lo que hay plasmado, y muchos hasta el día de hoy alegan, no, en Chile podemos tener superhéroes, lo veo bastante difícil. Super pero, fuente. Pero siendo... Un buen superhéroe chileno. El antihéroe. El supercabro. Supercabro, que era bueno. Era buenísimo. Yo me acuerdo cuando leí ese cómic que dices tú, lo pensaba, pero me acuerdo que lo vi con una amiga que vivía, una prima que vivía en Estados Unidos. Ya. Y decía, bueno, pero es que en Estados Unidos tienen exactamente los mismos problemas. Es decir, uh-huh, es imposible que un tipo con un auto pueda moverse dentro del tránsito, ¿cachai? O sea, para tener problemas en su trabajo, claro, con las parejas. Y ese es el cuento, o sea, el cuento del superhéroe. Si no lo trabajáis bien, como en Watchmen, uh-huh, Dark Knight. Sí. Se vuelve una historia como repetitiva, fácil, ¿cachai? Pero eso está lleno. De fácil solución. Está lleno, repleto. Ya esa cuestión a pero mí el me... cuento, el cuento de los superhéroes, y con eso cerrar, el cuento de los superhéroes es como el cuento de, no sé, pues hacer películas, hacer cuentos de vaqueros, hacer cuentos de y, perdón, de mafiosos, ¿cachai? Es que un poco más amplio, un poco más amplio el tema. ¿Sí? En el superhéroe como que caí en los mismos tópicos siempre, por eso me molesta. Y tenéis razón, o sea, Watchmen ha dado otra mirada, es otro cuento, que también es interesante que se cuestione, pero sigue siendo un salvador de la humanidad, que eso me parece hasta angélico. Bueno, tenemos también los trabajos de Neil Gaiman, Dave McKean y un montón de otros más que se alejan un poquito del... Oye, del yo ¿puedo decir algo? Diga. ¿Puedo decir algo, nada que ver? Diga. Por supuesto. ¿Cuál es mi cámara? Ah, esa, la central. Esa. ¿Tema de Clinic? Clinic. Vamos a la Clinic. Ese es el tema que nos convoca hoy. Déjense copiar, weón. Contraten gente que tenga ingenio, no sean flojos, güey. O sea, búscate la imagen. ¿Cachai? O sea, está bien. Si lo que hice yo no fue ninguna cuestión. Mira, lo que pasa es que, como salió este cuento de la Camila Flores. Ya, perfecto. Yo hice una tontera, pues, güey. Puse Driving Miss Crazy en vez de Driving Miss Daisy. Sí. Ah, tú fuiste. ¿Vos fuiste, güey? El verdadero creador fue. Tú fuiste. Y The Clinic sacó una copia. Eso lo hice ayer, en la mañana. Ya, porque está todo propagado por las redes sociales ese meme. Mientras hacía la cama, y se me ocurrió eso. Cuestión de Driving Miss Daisy, le hice en 5 minutos, le hice súper rápido, ¿cachai? Si fue, está mal hecha, pero tenía un dibujito abajo que está el chofer y que recibía un paquetito de la señora, güey, y yo puse toda una cuestión atrás y le puse esta loca gritando vive el metal, po, güey, ya, ¿cachai? Y atrás era súper fácil, era pegarla en el retrovisor nomás, po, güey, en la letra del afiche y cambiar la última frase sin tocar la letra del afiche, uh-huh, porque la letra del afiche es algo muy característico, uh-huh, en diseño siempre te enseñan, es sí, algo que no se tiene que tocar, po, güey, no, ¿cachai? Sí. Bueno, lo que hace el clínico, lo primero le pone la Candice, no sé cuánto se llama esa letra, que es una letra re mamona, güey, uh-huh, así como de Google. Con la guardona. Es que la que viene con el pack de hicieron Windows. Y además le pusieron la cara arriba del pelo, la diosa. O sea, además lo hicieron mal, güey. Yeah. ¿Cachai? Esa por último, si copian bien, pues, güey.
pensando. O que usen la tuya por último y además creación de cartas. Déjense dárselas de progres, weón, creativos, weón. Si no son ni creativos ni progres, weón. Son más fachos que. Ya. Eso quería decir. ¿Facho pobre? No, son fachos pobres. Ya. Bueno, estos son zurdos con plata. Zurdos con plata. Facho, pues, es la misma wea. Se les llama whisky persona. Izquierda. Sí. O red set, como decían cuando era chico. Sí, oye, no es la primera vez que escucho un reclamo contra el de Cleric. La otra vez también un dibujante reclamaba lo mismo. A mi amigo Cristiano se lo cagaron dos veces. Ya. Y la segunda vez fue tan heavy que le pusieron el mismo dibujo de él en portada. ¿Cachai? No sé si importaba o adentro, pero ocuparon el mismo dibujo de él, ni siquiera le copiaron la idea. Es el que hizo Clinic, ¿cierto? ¿O es el que hiciste tú? Y tuvieron, no, ese es el que hizo Clinic. Ya. Exactamente. Ese es el que hizo Clinic. Que para mi gusto está mal hecho, pues esa letra no es la letra de la película. No, para nada. Esa cuestión es la cara de la Camila Flores puesta arriba del pelo la vieja, entonces no se reconoce que es ella. ¿Cachai? Además falta la parte de abajo que es la más bonita, que es un dibujo de un auto antiguo. No les dio para dibujarlo, seamos honestos, y por algo lo hicieron así. ¿No tendrán buenos diseñadores o ilustradores por lo que estoy viendo? Tienen dos buenos dibujantes allá que no voy a dar los nombres. Ya. Son muy buenos dibujantes, pero parece que no son de planta. Ellos entregan su pega y se van. Esta cuestión la tiene que hacer un equipo de gente que es bastante penca. Porque un colegio está mejor armado, pero bueno. Un colegio de colegio está mejor armado. Sí, bueno, o sea, sí, mejor está el collage de Miguel Bosé, güey. Porque tenía un profe que sí, ese quedó la raja, güey. Sí, bueno, esa, güey. ¿Por qué me hiciste volver a crecer? Eso lo hizo el jardín de mi hija, güey. Ya, cabrón, eso quería decir nomás. Chau, buena, buena descarga. No le demos más tribuna a estos pelotas, güey, ya, por favor. Ya, de más, pues. Oye, ¿qué planes tenemos con Kiki? Con Kiki. Kiki vuelve a aparecer en el número 2 de Trauco. Ya. Ha pedido. Yo no quería hacerla, fíjate. Ya. Y mucha gente me la pidió. Y conversé con el personaje. Tú sabes la relación que tengo yo con Kiki. Tengo que conversar con ella primero. Sí. Para si quiere que la dibuje o no. Y partimos bien honestamente. O sea, la saqué. Estaba follando con un tipo X. Ya. Y yo la saqué de ahí para llevarle una entrevista a las oficinas de la Trauco. Ya. Ahí me contó algunas cosas. Aparezco yo en el cómic. Y a partir de ahí empezó una historia, porque ella ya cachó que no le carga ser famosa, le carga que la reconozcan, no quería hacer el cómic. Yeah. Dice todo eso en el cómic. Y ahí se va, agarra su auto y se va, y le pasó una cuestión loca que no la voy a contar, y ahí parte la historia. ¿Se va contando royalty? ¿Ah? ¿Se va contando royalty? Claro, depende cuánto me pagáis, empiezo a. Empiezo a revelar secretos, obvio, pues. Yeah. Así que, pero bueno. Pero vuelve Kiki, o sea, estamos. Y mira, el plan, yo lo quería publicar de una, pero no me dieron más páginas porque estaba ocupada con otros dibujantes que no sé para qué le dan tribuna si lo importante aquí soy yo. Yeah. No, estoy güey. Ya. Bueno, el único que vende es carta. Claro. Sí. Póngalo en la tapa, güey, mini. Oiga. No me dejaron. Ya. Aquí, bueno, el punto yo quería tirar la historia de una, porque quería 12 páginas y no me dejaron, me dijeron ya. Tenéis 6 páginas nomás, ya, 6 páginas, ya. La hablaría de 18 páginas. Y me dio realmente para conectarla con un personaje anterior que yo tenía. Y que lo estaba haciendo, y que es una mujer lobo. Y que lo estaba haciendo independiente de aburrido nomás. Yeah. ¿Tú cachai? Cuando uno dibuja aburrido salen las mejores cosas, tal cual. Y en un blog chiquitito, Papel Craft, güey, con lápiz Vic, güey. Ha hecho una cosa muy buena, Papel Craft, que la pueden ver en LDP, güey. Son muy, muy, muy buenas, güey. Sí. lo de Frankenstein. ¿Sí? Sí, me dio mucha risa. En especial Frankenstein, porque. Y bueno. El punto es que estoy viendo que esa cuestión se puede unir. Vamos a ver más adelante si es que saco esa cuestión como un especial solo. Uniendo además esas dos historias que me pareció entretenida. Hacer como un. ¿Cómo se llama esa cuestión en el cine? ¿Tú qué te gusta esas cosas? Son nombres, ¿cuáles son? Crossover. 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 Oh, yeah. Sí. Que crossover más viene de la parte de superhéroes. Sí. Cuando se juntan distintas editoriales se juntan. ¿Qué dije? Crossover o spin-off. Spin-off. Si sacáis una historia de un personaje secundario de otra. Yo prefiero decirle un charquicán de idea. Un pupurrí, diría mi amigo. Los mexicanos le dicen refrito. No, que no es refrito. Porque refrito cuando publicáis algo que ya ha sido publicado. Es que lo que pasa es que esa palabra la pegaron cuando se traducía anteriormente en otra estudio de doblaje, Los Simpsons.
se hizo un spin-off, ¿se acuerdan? Era el refrito de los Simpsons. Era el refrito de los Simpsons. Por eso. Razón. Ya, sí, pero refrito, sí, yo sabía que era publicar algo que ya habías publicado. O sea, lo que publiqué en la primera Choco, por ejemplo, un refrito de Relatos Carnívoros. Porque no, no me dieron tiempo tampoco y tuve que poner dos cuestiones antiguas. ¿Y no, cómo si te fue con Relatos Carnívoros? Me tratan pésimo en la Choco con Relatos. No me pagan, güey. Está muy chill. Sí, oye, chill. Esto, no me pagan. No me pagan. Estaban un poco en eso. A ver, ¿qué? ¿Le pagan a alguien en Trauco? ¿Le pagan a alguien en algo? Bonito. ¿Te pagan por el programa? Nosotros pagamos. Nosotros pagamos. Ya. Déjate. ¡Viva el arte! Y ya no vamos. Muy bien. Y ya no podemos ir a The Clinic para pa pedir auspicio. No, ya sonamos ya. Las puertas cerradas. Yo estoy en veremos. Yo mañana tengo reunión con el director. Ya. Y entonces no sé qué va a pasar mañana. ¿Ah, sí? Sí. Así que cuando me inviten de nuevo a la próxima, ahí les digo. Perfecto. Lo ponemos ahí en LDP, sí, en la página de Facebook para ver qué pasó. Ah, qué pasó. Oye, ¿y quién? La próxima semana también contamos. No, pero mira, a ver, mira, ¿sabes qué? Algo, ya, siendo justo, creo que igual hay que darle gracias a los productores de Trauco. Sí. Porque sí, han sacado una tremenda revista. El segundo número está súper bueno, cabrón. De verdad. Muy bueno, está súper bueno, de verdad. Me gustó más que el primero. No, tiene una línea editorial más clara en el número 2. A mí también, me gusta mucho más que el primero. Mucho, mucho más. Y para mí este proyecto son 4 números, siempre lo he dicho. Son 4 números homenaje y ching. Y con eso cerramos, después se verá qué pasa. ¿A quién matamos? ¿Cachai? O sea, si la gente sigue, no sé, pero eso lo verá. Yo me salí de la parte de organización y administración de la Trauco porque tenía algunos problemas con cómo se están manejando las cosas. Decidí ser solo colaborador ahora, en adelante. Perfecto. Porque mucha gente me pedía explicaciones a mí y por qué no sale el número y por qué no tengo idea. Está bien, hermano. Te preguntan a ti porque el famoso eres tú. ¿Cachai? Claro, por eso digo, debieran pagarme por lo menos. Como el influencer de Trauco. Claro. Sí, pero bueno. Juan, ¿qué proyecto tienes tú a futuro? Mira, ahora, esta semana, ya yo creo que de aquí al sábado termino el último cómic que me estoy dando un gran gusto con uno de mis guionistas favoritos de la revista Scorpio y que después trabajó con muchos dibujantes argentinos y para afuera, para Italia, siempre trabajó para Italia. Con el gran Eduardo Masitelli. Yo fui fans primero de él. Bueno, por cosas de la vida le llegó a sus manos el libro El Señor de los Anillos, el Midgar. Y bueno, me escribió al tiro y ya está listo el guión. O sea, él me envió el guión y ya está listo el cómic. Bueno. Son 100 páginas. Así que fue para mí un honor trabajar con él. Sí. Oye, a propósito, me estaba recordando de Lovecraft. Nada que ver. Ahora volver a caer al punto de Lovecraft. Porque es muy difícil adaptar a Lovecraft, ya sea en cine o otras cosas, pero donde mejor queda adaptado, sí, en cómic le va muy bien. Y los que yo he visto, está el de Brecha, y está el tuyo, que se llamarían como Las Palmas, ¿no? Sí, yo también lo veo lo mismo. Sí, bueno, Brecha, Don Alberto, los dos, Enrique, papá, hijo. Capos, son alucinantes. Es otro nivel. Son tan, sobre todo Alberto Brecha es tan bueno, pero es que es tan bueno que no es tan comercial como otros dibujantes. Sí. Porque es como para entendedores. Es más histórico. Alberto es un loco. No es para iniciado. Estaba más allá de todo. Yo de hecho, Cristian me dejó un cómic, el editor, el martes. Y vi un cómic con trabajos inéditos de Ligue marcando. Wow. Pero lo que voy yo traté de hacer algo más comercial. De hecho, lo hice primero, los primeros números de Lovecraft, si te fijaste, eran revistitas chicas. Sí. Y eso, como te digo, se lograron colocar 9 números. No seguí sacándolo porque una editorial más pequeña me dio la idea, o ellos me pidieron llegar a un acuerdo económico, comercial. Y sacar los libros. Ya. De hecho, hemos sacado 2 libros. Ah, qué bueno. Sí, porque pero ¿cómo se llama? Siempre dejo en claro que son adaptaciones muy libres. Sí. Porque hay gente que cacha más de uno. Hay gente muy fans. Y yo no soy tan fans. Sí. ¿Te fijas? Ya. A propósito. Entonces, trato de hacerlo lo más abierto posible para no caer en problemas. ¿No eres fans de ti? Acá hay un... No. Muchachos, de mí ni de los... Oye, muchachos, acá hay una pregunta que le hacen a Juan. Sí. Escribe John González, el topo dibujado por Juan Vázquez, ¿cómo se consigue? El John. Es que realmente lo que se consiguió como contrato es que una cantidad limitada de números se produjo físicamente para algunas bibliotecas, como la Bibliometro. Ahí donde lo he visto. Y hay una, mira, voy a conseguirme los lugares donde se puede conseguir, hay harta biblioteca y escuelas de cine, es donde está. ¿Y en PDF no está? No. No se puede, porque el contrato dice, yo lo leí, no se puede. No, yeah. No, solamente, pero
quedaron liberados 80 de mi parte libros para vender, pero eso ya se vendieron así, súper rápido. Yeah. O sea, saludos, de John. Y después me di cuenta que mucha gente lo compró y lo vendió al doble. Lo compró, chuta, para su vender. Pero eso es bueno porque es una señal que se vende. Sí, sí, sí. Aunque yo te digo que Jodorowsky es como el rey Midas. Es como que tú lo tocas y es como Jesús. ¿Sí? Tú lo tocas y el manto y te produce dinero. Chuta, el manto sagrado. El manto sagrado. Sí, la gente. Pero sí, es verdad. El manto es el rey Midas. La gente se descontrola con Jodorowsky. Sí, sí, oye, sí. Oye, saludos a John González, sí, que es, sí, tremendo dibujante también. Ya, puro dibujante, está usted. Cuando no venga, somos los que nos sueltan. Oye, y contarle que sabes que ni yo, que soy súper amigo Juan y soy súper, claro, amigo el bicho, no lo tengo. Es que no tengo el topo. Nos topamos después de Po. Nos topamos después. Después, claro, del topo. Sí, claro, claro, después del topo nos veremos a encontrar. Claro. Chicos, recuerden que ya está ANG Chile desde 2012, que empeñados en enseñar los secretos del arte secuencial. Abre sus puertas para enseñar diseño de personajes, narrativa gráfica, dibujo, básico, avanzado, escultura. Escultura, acuarela. Acuarela. Así que ya estamos, chicos. Wow. Con las matrículas abiertas, así que nos puedes encontrar en www.ldp Magazine o en nuestra fanpage, también ANG Chile, o en nuestro grupo de LDP Magazine también en Facebook. Por ahí nos pillan y nos pueden irse contratando, porque ya nos vamos con todo este 2020. Y enseñan zapateo americano también cuando falte la pega. Y no es chiste, sí. Y enseñaríamos a ser sapo de micro si todavía, exacto, existiera la carrera. Pero existe este colectivo. Sí, no es chiste. Sapo, sí, y colectivo. Sapo y colectivo. En San Bernardo hay sapo y colectivo. En Maipú también. Sí, qué buena. Sí. A Recoleta creo que también. También, sí, sí, sí. Vamos con nuestra publicidad para conseguir. Denos dinero, por favor. Los que no nos pagan. Ah. Necesitas. Oye, me van a echar a patadas. Nada nos calla, así que no se preocupe. Ah, estupendo. ¿Y el volumen? Porque está con volumen. No, aparece con audio este video. Chuta. Entonces, lo que estamos ofreciendo acá es que auspices con nosotros, que prepares un comercial para tu pyme, para que te podamos mencionar en LDP Magazine o directamente también en Radio Tu Zona X. Te puedes contactar a Su Zona X, o te contactas con nosotros, escoges el programa de tu elección, o te contactas con nosotros para un comercial. A ldpcuenta@gmail.com. Este es nuestro punto de comprensión, donde ustedes nos pueden conseguir, si quieren ir como sponsor, alguna mención, o si tienen alguna publicidad mucho más grande. Eso es totalmente conversable y necesitamos que todos tiremos para el mismo lado, porque todos los pequeños somos los que estamos sufriendo después de esta gran hecatombe social. Así que si nos apoyamos entre todos, salimos adelante. Así que ya lo saben, contáctanos con ldpcuenta@gmail.com. Y recuerda que tenemos concurso. Solo debes de compartir el aviso que está disponible ya en Facebook, darle me gusta a nuestra fanpage de LDP Magazine, invitar a dos amigos a hacer lo mismo y responder la siguiente pregunta. Nombra cuatro dibujantes históricos de Trauco. Que aquí estén, hay dos. Que estén vivos. Que estén vivos, sí, ya. Ya vamos a poner esa exigencia. ¿Estamos vivos? Estamos vivos. Sobrevivimos. Somos fantasmas. Claro. Con la Ouija. Ya lo saben, chicos. Solo dejen de compartir este aviso que está disponible en Facebook. Darle me gusta a nuestra fanpage LDP Magazine. Invitar a dos amigos a hacer lo mismo. Y responder. Con nombre a cuatro dibujantes históricos de Trauco. Ayudemos un poco. ¿De quién te acuerdas? Yo me acuerdo de un animalista. Ah, un amigo animalista que se llama igual que tú, tiene tu mismo nombre. El apellido no lo voy a decir. Ya. Sí, capo. Claro. Sí, blanco y negro. Me acuerdo también uno que tiene un nombre de un toqui indígena. Un toqui mapuche. Y un apellido de una cantante folclórica muy famosa. Y hay uno que dibujaba un borrachito. Claro, que se llamaba. Que apareció en todos los números. Pues. Que tenía apellido con R y nombre con M. ¿Está aquí? ¿Y el apellido? No está en Chile. El apellido en China. Termina con Z. Termina con Z. Sí. ¿A quién más tenemos? No, el zorro. Histórico. Histórico, ¿quién más? Bueno, hay uno que tiene un nombre como un insecto, pero con B corta. Ya, y estuvo aquí también. Que es un capo, sí, que organiza dibujos que hablan, no sé, ya no voy a decir más, pues la ¿quién más está? Hay uno que se parece a Willy Sandler, el actor. Willy Sandler. Willy Sandler. Creo que está en Ecuador. Sí, yo no sé quién es. Yo tampoco. Pensé que era el lagarto murdo. Pero es como Willy Sandler, pero con tres asados más, sí, pues.
Es como Willy Sonner y Willy Sabor. Con retención de líquido. Aquí Gorlach da fe de eso. Carto se ríe. Es una función. Es restricción. Ya. Es que la marihuana le da bajones de hambre. Es el problema irse a vivir a Ecuador. Se pone muy fumón esto. Pero bueno. Recuerden, chicos, que ya está disponible el número 76 de LDP Magazine. Se nos descose Gorlach. Se nos descose Gorlach. Llamen al doctor Frankenstein. Que tenemos un Frankenstein acá que está recién operado y no se puede reír. Sí. Estamos está cagado como, la risa. Estamos como en Happening con Howard. Se está agarrando los puntos. Sí, Pedrero. Y sí. Se está agarrando ahí la cuchara al hombre, Se está agarrando la cosa. Yeah. Oiga, suena feo. Se le sale la cosa. Ya, chicos, la luz. Recuerden que ya está disponible el número 76 de LDP Magazine dedicado a Blade Runner. Búscanos en www.ldpmagazine.cl. No dejes de buscarnos en www.cl. Este especial dedicado a Blade Runner número 76. Y ya nos llega, amigos, el número de diciembre dedicado al señor Jim Henson. Wow. Carto, buenísimo. Sí. Wow. Carto, palabras finales. De Jim Henson. No. De tuya. De lo que quieras. Ah, para lo que quieras. ¿Ya se acabó esto? Sí, ya pasó. O seguimos en enclave. No, tomémonos el otro programa. Ya, tomémonos el otro programa y ya, seguimos. Toma. Eso. Ya, hagamos eso. Dale. Ya, hacemos un crossover. ¿De qué se trata tu programa? ¿Es como de espíritu? ¿Ufología? De ovni. Ufología. Yo quiero hablar del mito de los Anunnaki hoy día. Porque la semana pasada estuve hablando de él, pero muy así a la pasadita. Ya, pues conversemos de Anunnaki. Hablemos de ovni de Cecilia Morel. Ya, sí. Por ejemplo. Okay, ya. Sí, ya. Ahí tenía Anunnaki, pues, güey. O del marido de la Patricia Maldonado también. También. Abducción. La clásica chiva de la abducción que la he escuchado otras veces. Y hay gente que la trata de vender como real. Güey. Acá el invitado lo van a matar, viejo. Se está riendo mucho. No, ese ya no se ríe, ¿sí? Ya se murió. Está penando. Ya se escoció. Está todo esparramado. Tenemos un desparramo igual la calle. Este fantasma revoltoso, ¿se acuerdan? Se cae de carne, güey. Hanna Barbera se cae de pega. Juan, estimado amigo. Eduardo. Palabra final. Bueno, pasar un avisito que voy a estar en la Furia del Libro, el sábado y el domingo, en el GAM. Ya. Y después voy a estar en el Superfest. Ya. Que a finales de enero. En la estación Mapocho. 25 de enero, ¿no? ¿Está ahí el sábado? Sí, el sábado y el domingo en el GAM. En el GAM. Ah, sí. Qué bueno, ahí me toca presentar un libro. Fíjate. Ahí no. El libro de Cristóbal González, que es un libro que habla de los prisioneros. Ah, genial. De su. Sí. ¿A qué hora? De la proyección. Tenés conversatorio. Claro. Genial. Ahí nos vemos. A las 6 de la tarde. Sí, perfecto. ¿Y tú a qué hora vas a estar ahí? De los dos días en el stand 117. Con mis cómics e ilustraciones. ¿Le tienes fe a la Superfest? La verdad no sé, pero es que tiene su pro y contra. Yo creo que lo bueno es que vacaciones de verano y estamos en tregua. Hay entre comillas una tregua y en marzo después viene de nuevo. Oye, sí, eso, cabrón, no pare la protesta, no sean giles. No se logró nada, por pero hay favor. Que descansar igual. No, güey. O sea, han pasado como dos meses de protesta y logramos cambiar al ministro del deporte, po. No hay nada, po. Oiga, en realidad, ayer me llegó por Facebook, por Messenger, un afiche que decía que están llamando a hacer fogatas el día 24 de diciembre a las 12. Yo tengo otro. Pero hay que llevar guitarra y cantar. Sí. ¿Fogata? Yo tengo otro. Un tiempo que Yo tengo otro. ¿Cuál? Mañana es 20 de diciembre, ¿verdad? Así fue. También en las redes sociales se están haciendo una campaña para acampar en la Plaza de la Dignidad a partir de las 18 horas. Mira, qué bueno. En el peladero, porque ya no queda ni plantita para. Sin hechita, todo despejado. Bueno, sí, o sea, es como de la mayoría de las plazas. Jugar de Chile, la pelota. O sea, fíjate, cuento. Se me rega puesto, le quitó esa careta de triunfalismo que tenía Chile. Bueno, si Chile no es con Pastito ni. No. Ni el Alto Las Condes, Chile son plazas, weón, con tierra, sin juegos para niños, llena de botellas, weón, de papelillo pasta base, weón. Eso es Chile. Sí, pues el otro era para el turismo, weón. Claro, déjense. Sí. Ya, chicos, un abrazo, gracias por estar acá en Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes, que a ti te encanta el subtítulo. Sí, sí. Que sea sin manga ni superhéroes. Más allá, más allá del manga y los superhéroes, en este especial que se tomó LDP Magazine en vivo. Nos estamos viendo la próxima semana. Un abrazo.
Juan, gracias por venir. Gracias. Quedas convidado para la próxima. Vale, gracias por invitarme. Carto, amigazo, un gusto. Igualmente. Borlak, no me gracias por estar vivo. Terres, vamos y volvemos. Volvemos en 20 minutos. 20 o 30 minutos. Sí, vamos al baño y volvemos. Volvemos, vamos a las casitas.